Cerca de 10 personas resultaron lesionadas después de que agentes del CAMP desalojaron con gas pimienta y lacrimógeno a sindicalistas que mantenían una protesta frente a la alcaldía de Ciudad Delgado. Según la representante sindical, las medidas de protesta pretenden lograr que la municipalidad entregue uniformes, carpetas, calzado y un aumento de salario para los trabajadores del área de aseo y recolección de basura, que según el contrato les corresponde cada 2 años. Varios servicios administrativos y la recolección de basura han sido suspendidos desde el pasado miércoles 6 y los sindicalistas anunciaron que continuarán con las medidas si no son escuchados por la comuna. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagráfica.com.